respeto, amor y paz le da. Color a la fiesta, nos ha dado identidad. Por eso es que este pañuelo, hoy mi coro vamos a cantar. Por eso es que este pañuelo, hoy mi coro vamos a cantar. Pañuelo, pa' bailar y gozar. Para remenia, pañuelo, pa' bailar y gozar. Para remenia, pañuelo, pa' bailar y gozar. Para remenia. Y después de tanto bailar, el mi sudor me va a secar. Y después de tanto bailar, el mi sudor me va a secar. Pañuelo, pa' bailar y gozar. Para remenia, pañuelo, pa' bailar y gozar. Para remenia. Goza, quilichao, tu fuga con marimba. Televidentes del canal CNC, en este programa informativo Cuarto Poder Radio y Televisión desde el Tajo, un reconocimiento importante también a la emisora Herencia Estéreo 93.6 FM. Nos encontramos con la directora Nelly Lazo, bienvenida al programa. Natán, por estar aquí acompañándonos en esta tarde de hoy. Claro que sí, a esta hora estamos por primera vez en la vereda del Tajo, llevando los primeros carnavales afros. Nos ha acompañado mucha gente, estamos muy agradecidos con todas las comunidades que nos han apoyado y por supuesto agradecerle al Consejo Comunitario CURPAP, que hace parte de la emisora Herencia Estéreo, el cual pues han estado haciendo como ese peso para que todas las cosas nos salgan bien, Jonathan. ¿Qué actividades hemos visto? Hemos visto tema deportivo, musical. Cuéntale a los televidentes qué tanto hemos visto en este primer carnaval. Bueno, en este primer carnaval quisimos como hacerle impactar a la gente, le hemos traído artistas, le traímos por primera vez el émulo de Gilberto Santa Rosa, el cual se presentó el día domingo. También les trajimos el sábado al grupo Palmera, el sábado les trajimos al grupo Aires de Dominguillo, el cual quisimos traer los grupos de nuestra vereda para que pues hagan esa representación de todo el trabajo, de toda la cultura nuestra. Y también importante, la muy buena participación de la comunidad. Sí, la comunidad ha acudido al llamado que le hemos hecho a esta celebración del primer carnaval afro. Queremos que nuestra comunidad empiece a identificarse ya con este carnaval, el cual se venía trabajando ya con nuestras comunidades. Un partido que se hacía el 6 de enero, que era el partido de América Cali, el cual lo quisimos vincular ahí y ya traer el carnaval afro para crecer esa actividad. Bueno, también encontramos con una de las DJ de la emisora Herencia Estéreo. Alejandra, bienvenida al programa y tu concepto de lo que has visto hasta ahora en este primer carnaval de negro y blanco aquí en el Tajo. Bueno, muchísimas gracias a todos los televidentes y aparte de todo eso, pues también a todos los radioescuchas, se le puede decir así. Es el primer carnaval, como lo dijo la directora Nelly Lazo, sin embargo estamos muy agradecidos con las personas que hacen parte de esta vereda, el Tajo, mis esfuerzos, y de todas las personas aledañas pues a esta vereda, agradeciéndole. Y algo muy importante es que no solamente se va a quedar aquí en mis esfuerzos, sino que nos vamos a ir regando poco a poco en diferentes veredas que también hacen parte de nuestro territorio CURPAP. Bueno, importante también que tuvo participación de este programa Cuarto Poder y de la mayoría, si no de todos los DJs de la emisora Herencia Estéreo, ¿no? Sí, señor, ahí tenemos a Pablo, tenemos a Alex, tenemos, bueno, a toda la cúpula de Herencia Estéreo. Y no solamente Herencia Estéreo se hace presente, sino que, bueno, no es que se haga presente, sino que hemos tenido muy buena acogida ante el público, a pesar de que la emisora lleva poco tiempo y que es una emisora hecha para el público, hecha para el pueblo. Entonces recalcamos esa, bueno, esos brazos abiertos como nos recibieron. Bueno, directora, esperemos que este sea el primero y que no sea el último, que sean muchos eventos como estos que también realice la emisora, que también lo haga el territorio CURPAP y que sean muchas actividades importantes culturales para no solamente el Tajo, sino también todo Santander de Quilichao. Claro, Jonathan, la idea no es quedarnos simplemente con este evento, la idea es seguir creciendo, seguir avanzando, seguir trabajando dentro de las 17 veredas que tiene nuestro Consejo Comunitario y por supuesto a tratar de llegar a todo el norte del Cauca y mirar de qué manera podemos acercarnos a otros municipios. Jonathan, a ti gracias, a Cuarto Poder,
También le damos las gracias a toda la gente que nos ha acompañado el día de hoy. Por aquí pude mirar que nos encontramos con el diputado Eddie Loboa, tenemos el concejal William Fajardo, gente que ha venido a apoyar este evento y que hace parte de nuestra gente. Ernest Sandoval también, ¿no? Sí, claro, se me olvidaba, ha sido uno de los grandes líderes que ha sido apoyo para esta actividad, para poderla sacar adelante. Y no, rico seguirlos invitando a que cada que nosotros podamos, vamos a tratar de llevarles más actividades a las comunidades. Muchas gracias a ustedes por estar con nosotros, es un cubrimiento especial del programa informativo Cuarto Poder Radio y Televisión con la emisora Herencia Estéreo 93.6 FM desde aquí, desde el Tajo, mis esfuerzos, un evento importante como es el primer carnaval de negros y blancos, que esperamos que sean muchos eventos culturales para este 2018. Agradecer también a Patricia Suárez, al médico Mina, a todas las personas que han sido posible para que este evento también sea realidad para toda la comunidad, y como lo vemos, con un lleno total. Un evento importante y especial que también hace este programa informativo Cuarto Poder para todos ustedes televidentes. Las papas fritas más deliciosas y crocanticas en Santander de Clichao las tiene Paulo. Las papas de Paulo, con más de 40 años de tradición en Santander de Clichao, le ofrece las más deliciosas y siempre frescas, variaditas, papa criolla, papa blanca y platanito. Son productos de excelente calidad. Las papas de Paulo, ubíquenos en la carrera 10 con calle 4, diagonal al parque principal de Santander de Clichao. Las papas de Pablo, ¡qué delicias! Sosalud, comprometidos con la salud de su mascota. Te ofrecemos consulta veterinaria, cirugía, hospitalización, laboratorio clínico, rayos X, terapia respiratoria, tratamiento periodontal preventivo, guardería canina y felina, asistencia técnica, medicamentos, peluquería canina, concentrados importados, accesorios, juguetería, urgencia 24 horas. Comuníquete al 844-1222. Atención domingos y festivos. Atendidos por el médico veterinario y zootecnista Andrés Tadeo Rojas Posada. Encuéntranos en la carrera séptima número 236 Santander de Quilichao, frente a la piscina municipal. Sosalud, comprometidos con la salud de su mascota. Bolsas y desechables de Lima y condimentos y desechables La Peruana ofrecen bolsas con manigueta, transparentes, neveras de icopor y tanques, contenedores, portacomidas, tarrinas para dulce, cubiertos, vasos y platos. Y en La Peruana, productos para el aseo del hogar, muchos condimentos y polvo para hornear. Además, miel de abeja. Ubíquenos, calle Cuarta, número 1427. Atendemos lunes, martes y jueves. Domicilios 321-786-1056 y Bolsas de Lima, local 20, Centro Comercial Quilichao, de lunes a sábado, desde las 7 a.m. Pedidos 311-773-0903. Bolsas de Lima y condimentos La Peruana. Distrifruber Quilichao, acá encontrarás gran variedad de frutas siempre frescas, manzana, papaya, uva y mucho más. En verduras, habichuelas, zanahoria, lechuga, repollo, papa amarilla, papa parda, plátano, yuca de la mejor calidad, toda la carne de res, pollo, cerdo de la línea Cebú. Además, variedad de pulpa de fruta para jugos, mango, piña, mora, guanábana, guayaba. Distrifruber Quilichao, somos líderes en calidad y frescura, venta al por mayor y vital. Estamos ubicados en la carrera 13, número 320, diagonal al puente peatonal, vía Panamericana en Santander de Quilichao. Arrocería El Paisa, una deliciosa experiencia con una gran variedad en arroz nos brinda. Arroz a la marinera, arroz cuatro carnes, arroz campesino, arroz teriyaki, arroz ranchero, arroz mexicano. A los mejores precios, 300 gramos por tan solo 4.500 y 400 gramos por tan solo 5.000 pesos. Además, los combos especiales, burgers, alitas, salchipollo, bastoncitos de pollo, burgers kids, combo para niños con sorpresa. Prensa incluida. Estamos ubicados en la carrera 11, número 546, diagonal al Palacio del Pan de Bono. Haz tu pedido y lo llevamos a la puerta de tu casa. Llámanos al 312-668-5726. Arrocería El Paisa, una deliciosa experiencia. 7 años, no llevaba 5
Les escucho un fuerte aplauso. Ah, mi raza y todas se meten. ¿Quiénes somos? Invito a mi Colombia y los negros presentes. Que viva mi raza, que viva mi cultura. Mi raza y su ascendente. ¿Quiénes somos? Afrodescendientes. Que viva mi Colombia y los negros presentes. ¿Quiénes somos? Afrodescendientes. Que viva mi cultura y los negros presentes. Pelado de panela, guarapo de caña, yo tauro y biche, siempre me acompaña. Agarro mi cununo, mi dos tamboras, echo mano al guido y a mi marimba. Cojo mi orquesta y me toco un burrunao. Y el que no le guste que se vaya pa' otro lado. Póngase contento si se han enojado. Los negros han llegado. ¿Dónde están los negros y dónde están? Presente. ¿Dónde está mi pueblo y dónde están? Presente. ¿Dónde está mi raza y dónde están? Presente. ¿Dónde está mi pueblo y dónde están? Presente. Y huele a chonta uno, moro buen pescado. Siéntase contento que el Pacífico ha llegado. Agarre su pescado, cómalo sudado. Cómalo en sancocho o cómalo en tapado. Que viva mi Pacífico, que viva mi región. Sembremos esperanza y cosechemos ilusión. Ilusión de mirar, de reír, de soñar. Noche, hoy estamos con una gran expectativa aquí en el primer festival de negros y blancos aquí en el Vereda del Tajo. ¿Cómo le ha parecido la aceptación del público con sus canciones? Me parece espectacular porque a pesar de que es primer vez, creo que estamos llegando con muy buena potencia. Uno de los temas importantes que ustedes cantan. La Patirrusia, que es la que está mandando el boom ahora aquí por la vereda, es la Patirrusia. Excelente canción. ¿El grupo de quién se conforma? El grupo está conformado por dos violines, un tiple, un requinto, una tambora, dos cantadoras y yo que soy la voz principal. Director, ¿de qué nace este grupo? ¿Cómo nace? Y las canciones, el ritmo que ustedes tienen originales. Esto es original, es autóctono, esto nos lo heredamos de nuestros padres, como era Eliezer, mi papá que era violinista. Y nosotros continuamos con esta tradición. Todos somos hijos de los anteriores músicos. ¿Es un legado ya este tipo de fugas? Sí, es una herencia musical que nos dejaron nuestros viejos. Entonces la estamos hoy en día, la gente le gusta mucho porque
el estilo de nosotros es único y por eso la gente le gusta mucho. Aquí en el Tajo y en todos los corregimientos que ha ido, las fugas, ¿qué significa para la gente negra de color? Para la gente negra es un ritmo muy importante, porque es una tradición que viene desde hace más de 50 años y nuestros viejos no lo dejaron y por eso lo seguimos cultivando. ¿Son los cantores que le hacen al niño Jesús? Es prácticamente religioso, se alaba al niño Dios, se hacen ademanes, se le hacen versos, loas, es prácticamente religioso. Bueno, un saludo a todos los que nos están viendo y obviamente a los del corregimiento del Tajo el día de hoy. Sí, un saludo para todos y todos los que nos están viendo, especialmente a la Caja de Vereda del Tajo, que hoy los vamos a poner a gozar. Claro que sí, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, gracias.
Burgues Pollo, calidad hecha sabor. Atendemos todo tipo de eventos sociales, empresariales, familiares y conferencias. Encuentra en Burgues Pollo, chuleta de pollo, burgues liviano, alitas barbecue, cordón blue, punta de anca, chuleta de cerdo, costilla barbecue, hígado encebollado, filete de pollo, filete miñón, lomo de cerdo, trucha, jugos y frat pays. Burgues Pollo, calidad hecha sabor. Estamos en la carrera 11, número 652. Servicio a domicilio al 829-6784, 829-8596. Burgues Pollo, calidad hecha sabor. Kili Motos, servicio técnico para todas las marcas con técnicos especializados. Venta de repuestos originales y genéricos. Kili Motos, servicio técnico en sistema eléctrico. Trabajos garantizados con todos los servicios para su moto. Kili Motos, calle Quinta, número 1567, salida Timba. Cuando tu moto esté en mal funcionamiento, piensa en Kili Motos.